Tigres, que así sale, así forma uno de los tres punteros con récord de 7 victorias y una derrota olímpico de la banda. Nicolás Aguirre en la base, Juan Pablo Arengo la escolta, Patricio Tavares el alero, Nicolás Romano en ala pivot, Devon Collier el pivot, el técnico Leonardo Gutiérrez. Uno de los más ganadores en la historia de la Liga Nacional, del básquetbol argentino, perdón. Ahí lo tenemos justamente a Leo, séptima temporada en el equipo, quinto en la Liga, récord histórico, 111 ganados, 121 perdidos para Leo Gutiérrez. Si sale, así forma el equipo mercedino. Cristian Senkruzen en la base, Keron De Shields el escolta, Marcus Thomas el alero, Edgar Martínez el ala pivot, Iván Maxwell el pivot, Juan Nardini el entrenador. Martínez que vino en reemplazo y tenemos a Juan Nardini, este es su récord. Primera temporada en Liga Nacional, 7 ganados, 6 perdidos, 53,8, récord histórico para Nardini. Tuvo la oportunidad con la pelota, entregan para Keron De Shields, el goleador de este equipo. Mueve y rota el balón Thomas, ahora para Martínez, va el lanzamiento para tres, triple, triple de Martínez. La ceremonia posterior, la conversión. Mirá que cierre, pero una vez que tomó la bola, giró muy bien, convirtió, lleva 6. Hasta aquí Aguirre no pudo defenderlo, ¿no? No. Collier va al lanzamiento para 3, el zurdo desviado, corrige Tavares que no pudo, se incluyen, pelean. Cacheteaba el penca, le cae a Tavares, previo paso por Arengo y el doble para el Pato. El premio a... es que el tema de Olímpico, por ahora, es que tiene un solo 4 natural. Claro. Que es Romano. Que es Romano, justamente. Maxwell con la pelota, la entrega para Montes. Va Montes, el lanzamiento es para 3, triple. Triple de Montes, triple de Comu. Para 3 igual. Esta vez fue forzado el tiro, sí, por señor. La defensa exigente. Bien punteado ese tiro, ¿no? Sí. Sansotera quería romper, pero no pudo. Encuentra el hueco, va el lanzamiento para 3, triple. Triple de Tomás. La lectura de Sansotera, ¿no? Y teniendo menos minutos que algunos jugadores de Comunicaciones. Claro, ahí tenés 28 puntos de los 35 en 4 jugadores. De Shields quiere penetrar. Encontró un callejón enorme en el medio. Falló el rebote de Romano. La pelota del penca. Va Romano, 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 Romano. Corto el rebote y el doble. Todo de Romano, todo. Desde la acción defensiva en su aro. Pasó la pelota para Keron De Shields. Ahí está frente al penca Aguirre. Buena asistencia para Maxwell. La volcada espectacular junto a Marcas. De Shields. ¿Puede decir que la volcó? Tremendo. 3 volcadas. 6:39 para el final. De Shields con la pelota. Marcado por Negrete, que hoy pega la vuelta. Va arriba Montes. Conversión para él. Golazo de Montes. Fabi. Sí. Ya hizo más puntos en este rato Montes que en todo el primer tiempo. Y claro, con los 2 triples y este. 7 en este lapso. De hecho, todos los puntos de Comunicaciones los arrimó Montes, que es el goleador del juego con 12. ¡Arriba Collier! Un pivot 2 metros 8. ¿Y qué hace acá? Terminando el partido. Tavares con la pelota. Negrete. No es que no le quiero contestar, pero Collier. Pero me imagino. Negrete. Va Negrete, va al lanzamiento. ¡Arriba el doble! De Shields con la pelota. Marcado por Alex Negrete. 58-42. Ya ganó Obras. Cómodamente frente a la Unión de Formosa. La pelota para Montes. Toma y tira otra vez Montes. Largo el tiro. Pelean todos. Gana String. Va String contra el canasto. El doble para él. Habilizarla la zona. Pasa que, bueno, el lanzamiento no fue certero y el rebote fue del visitante. De Shields con la pelota. Ha bajado a 9 la diferencia. Se equivoca Montes. Juega para String. Recuperaba. El doble para él. 63-56. La defensa de Machuca. Va Thomas. Saca para De Shields, De Shields para Pereira. Buena defensa de Romano. Llega Montes. Toma y tira. Va el lanzamiento. Triple. Triple para Alejo. Triple para Comu. 4 la defensa. Pero la llevó a Montes. Que está con la mano incandescente de los 18-13 en el segundo tiempo. Recordemos que todavía Comunicaciones en esta liga no ha ganado de visitante. Exacto. Llega a 4 derrotas en 4 presentaciones. La pelota para Pereira. Va para 3. Triple. ¡Triple de Pereira! ¡Triple de Comu! ¡Se pone a 1, Juan Carlos! ¡A 1! Aguirre. Arengo. La cortina será de Collier. No la usa. O sí la usa, pero para el otro lado. ¡Arengo! ¡Triple, triple, triple para él! 3 minutos 45. Tardó Olímpico en convertir. Claro, acá en este caso, que fue muy velozmente Thomas. Y otra vez se puso a un doble el visitante. Collier.
Arengo va en lanzamiento. Es para tres, triple. Triple de Arengo. Romano para dos. Cortó el tiro. Montes. Tomás se frena, lanza, es para dos y el doble. Doble para Tomás. Hay tiempo muerto solicitado por un Molet. La pelota para Tomás, viene para Zumba, el zurdo, arriba el lanzamiento, largo el tiro, el rebote de Romano. Romano rápido para el Penca rápido para Arengo, Arengo rápido para el Penca. Será victoria de Olímpico, la tiene Romano. Ahí está Nico Romano, no se pita nada más. Ha ganado Olímpico de la Banda en este preciso momento y mantiene la punta de la liga junto a Obras Sanitarias y esperando el resultado de Quimsa de Santiago del Estero frente a Argentino. 77 para Olímpico, 72.